Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver algo muy peculiar, ¿no? Aquí en lo que es la implementación ya de funciones en C++, pero antes vamos a pasar a ver algo, ¿no? Nosotros en el mundo de la programación muchos nos acostumbramos a hablar pues indistintamente entre pues varios términos, ¿no? En este caso en específico en los que son las funciones, métodos o procedimientos, ¿no? Pero entonces cada uno de estos pues términos tiene o poseen diferencias fundamentales, ¿no? Que los hacen diferentes. Bien, vamos a ver primero lo que son las funciones, ¿no? Las funciones son un conjunto de procedimientos encapsulados que usualmente reciben parámetros cuyos valores se utilizan pues para realizar el conjunto de instrucciones, ¿no? Para el cual fue creada esa función. Y al último retornan un valor final. Entonces esta es las características fundamentales de una función, ¿no? Que sí recibe parámetros y retorna un valor final, ¿no? Bien, ahora vamos a lo que son los métodos. Los métodos y las funciones pues son casi idénticos, pero hay una diferencia que radica en métodos, ya que un método también puede recibir lo que son valores y efectuar esas operaciones, y igual al final, ¿no? Retornar un valor. Pero básicamente un método es asociado o pertenece a un objeto de una clase, mientras que una función pues sin que haya ningún tipo de objeto existe por sí sola, sin necesidad pues de que un objeto esté para poder ser utilizado esa función. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Entre los métodos y funciones, que los métodos pues dependen de un objeto para poder ser utilizados, ¿no? Y ya y de ahí pues de una clase y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, esto también lo estaremos viendo, lo que son métodos, ya cuando empecemos a manejar lo que son objetos, ya cuando manejemos lo que es la programación orientada a objetos en C++, ¿no? Bien, entonces esa es la diferencia entre funciones y métodos, ¿no? Y ahora, ¿qué son los procedimientos? Bueno, los procedimientos básicamente es un conjunto de instrucciones simple, ¿no? Que se ejecutan pues sin retornar ningún valor. Por ahí utilizamos en este caso para los procedimientos lo que es el void. Bueno, ya que por ahí encontré que un procedimiento pues no recibe valores o argumentos. Sin embargo, nosotros pues nada nos impide, ¿no? A declarárselo. Ya en lo que es el lenguaje de programación C++, pues un procedimiento es básicamente una función void, es decir, que no nos va a retornar ningún valor, ¿no? Y ahí ya no estaríamos implementando o utilizando lo que es la sentencia de return. Entonces esta es una explicación simple y básica sobre lo que son funciones, métodos o procedimientos, ¿no? Que a veces nos podemos confundir, pero solo con tener algunas características de cada uno podemos aclarar las cosas. Pues acá se termina el video, y por ahí en los comentarios pueden decir sus dudas o sugerencias.